Y el tema es que no solo los están deportando, también el trato hacia ellos ha cambiado y para mal. Así lo narró un expatriado en Tijuana, Azaray Méndez. Hace año y medio, Alejandro Zárate, originario de Michoacán, fue detenido cuando entró a una tienda a comprar un café y unas donas para ir a trabajar en Salt Lake City, Utah. Llegaron, cerraron las puertas y todos podían salir, al menos que tuvieran papeles de residencia permanente o papeles oficiales para poder estar en los Estados Unidos o permisos legales. Tras haber cumplido una pena en prisión de 1 año 8 meses por haber ingresado al país de manera ilegal, Alejandro fue repatriado el miércoles pasado desde San Diego, California, a Tijuana. Es la cuarta ocasión que le sucede, pero sostiene que ahora el método de deportación del actual gobierno estadounidense es distinto. Oh, es más fuerte, te ponen unas cadenas en los pies, otras en la cintura y te amarran con una cajita y otras aquí en las manos. Como si de veras vivieras crímenes o hubieras hecho un delito muy grave. No te golpean, pero es pésimo. Es desgastante que te traen de un lugar a otro y por las noches no te dejan dormir porque te sacan demasiadas huellas. Y huellas también del láser de los ojos, de los dientes, de la saliva. En Estados Unidos dejó a su pareja y a sus 2 hijos, de 4 y 2 años de edad. Planea regresar con ellos, pero no ahora. Después tal vez regrese para Estados Unidos después que salga Donald Trump. ¿Ahorita tendría forma de volver a cruzar? Sí, pero me agarrarían, están tocando las puertas casa por casa, a veces se para la migración en los semáforos y van recorriendo carro por carro para ver quién trae papeles o licencias de manejos. A todos mis compañeros los han agarrado, algunos dentro de sus casas y otros en negocios, otros en trabajo, otros saliendo del trabajo o dentro de los files. Sus hermanos viven en Estados Unidos y todos temen ser deportados. Dice que el gobierno tiene manera de saber dónde viven. Van y preguntan. Dicen que buscan a alguien y después te preguntan a ti que si tienes papeles y después no los tienes y te sacan. Y todo se pierde, todo lo que trabajas se pierde. ¿Cuándo empezó a ser así esto? Más ahora que está Donald Trump. Alejandro cumplirá 33 años este 14 de febrero. Lo pasará solo, cobijado por Tijuana, a unos pasos de la frontera.